Buenos días, amigos y amigas del canal. Estamos aquí de nuevo. Hoy nos encontramos en el pantano de mi pueblo, de Casalla de la Sierra, para hacer una sesión de echar dita solo hoy y a ver qué nos depara este día. Está bastante bueno, está despejado y han saltado bastantes carpas ya. Y vamos a proceder, están las cañas montadas ya, y vamos a proceder a cebar con el cohete y nada, a ver cómo se tercia el día de hoy. Bien, pues voy a enseñar de lo que se trata mi cebado, que voy a cebar hoy. Como siempre hago el chipi. Voy a cebar con mis bolitas de siempre. Esta vez no la he hecho de pienso pollito, la he hecho con pienso de Superbike, de rojo. Para que te cagas, es que siempre la he hecho yo ligado con el pienso pollito. Y los boiles aquí, unos cuantos de boiles por encima, para que sepan que las carpas. Chipi. Para que sepa que las carpas no hay tanta comida, por eso este pantano, siempre este pantano, por eso hay veces que pica muy poca, porque se le suele echar mucha comida y dice la carpa, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí hay algo ya? Pues solo voy a echar eso, voy a echar 5 bolitas cada caña de pienso y nada, un par de cohetazos de boiler y se acabó, ya está. Hoy le vamos a echarlo con el cobra para no hacer tanto ruido, para no pegar tantos cuetazos más. Vamos a proceder a tirar. Thank you.
tengo 100 metros y medio cuando estaba el pantano lleno. Ahora más o menos 9 metros, 9 metros y medio. Ya está, se va. He echado su puesto 30 boiles, cada gallita, para que tengan algo ahí. Acostumbrado se va antes que se va un tonto. Pero ya en el plan que está aquí, no se puede, se va tanto, señor. Aquí está al lado. Esta caña le he puesto pelo de lombriz y a esta cañita le he puesto piña de probiotic con su maicito. Ya están las cañas echadas y vamos a por ella. Bueno, pues mira, aquí practicando un poquito de blofa, haciendo unos cuantos balances, he sacado este precioso blofa. Y tú, bonito, ¿eh? Y tú, qué boca. Qué bonito. De unos 400 metros. Vamos a soltarlo, ¿no? Vamos a soltarlo. Quédese, tío. Nadie quiere peces. Venga. Pesito. Que le gusta chuparlo. Señores, pues aquí la primera carpita del día. No ha fallado, no falla nunca aquí. Los peles de lombriz. Que van, que te cagas. Y ha pegado una arrancada impresionante. Ha tardado 3 horitas en picar. El efecto de los peles. Ya le quedaba nada a los peles para que se acabase. Y el efecto de los peles, no falla. Vamos a soltarla, señores. Bueno, señores, pues aquí otro blofa, visto como es, que bichaco, aproximadamente tendrá su kilito. Que mira que me pongo. Que picotazo pegado. Está picado más de una vez ya, tiene una pica ahí. Que guapo, la verdad, guapísimo. Vamos a soltarlo. Bueno, señores, otro que se ha quedado arrancado. Estaba zumbiándome un ratito la siesta y me ha despertado una arranca impresionante. Yo. Más bonita, qué preciosidad. 6,5 kilos y me ha llenado. Me ha recordado la última salida de Sierra Brava, lo que me ha tirado de tanto. Me tira por lo menos 10 o 15 minutos con ella, pim, pam, pim, pam. Y la más recogida, más tirado. No lo ha llenado. Qué preciosidad. Y que nada, ya. Vamos a soltarla. Bien, pues hoy os voy a explicar, siempre digo cómo sé, voy como esto y como los otros. Hoy voy a explicar cómo hago habitualmente los montajes. Vamos a utilizar, empecé utilizando cuando empecé a pescar un montaje, un bajo de clima. Me pasé después al Trivium y ya definitivamente me he pasado a este de Kriston de Quicksilver. Tía, que va que te cagas. Utilizo el 0.40. Y un anzuelo
de Star Bite, que va muy bien, que lo estoy utilizando ahora. Yo siempre he utilizado el anzuelo del Raptor. Este es el número 8. Yo siempre utilizo el 6, el 8. A partir del número 6 no me gusta utilizar los más grandes, ni el 4 ni nada. Siempre está anzuelo. El número 8, número 8, número 6. No me gusta utilizar los más grandes. Ni en Orellana, ni en Sierra Brava, ni nada. Bien, os voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Voy a saltarlo para adelante. Ahí. Ahí está. Lo primero, quiero hacer una lazada. Una lazadita para cuando coloque el tope. Lazadita hecha. Cortamos sobrante. Y siempre corto, mido una cuarta a partir de la lazada. Y a partir de la lazada, cuatro dedos más. Siempre utilizo, porque a mí siempre me gusta hacer los montajes. Una cuarta más no me gusta, ni más chico ni más grande, siempre me gusta hacerlo así. Y vamos a ello, lo metemos por el anzuelo, siempre me gusta dejarlo así, así siempre, le doy un poquito, para ponerle dos peles o dos boiles o lo que sea. Hay gente que lo hace cortino, que lo suele hacer así, nada más que para el boile. A mí ese montaje no me suele gustar. A mí así no me gusta, yo siempre suelo hacer así. Le doy un poquito siempre para ponerle dos peles, un boiler o lo que haga falta, ¿vale? Bien, pues seguimos. Vamos a coger, le damos unas cuantas de vuelta al anzuelo para que no se vea tanto. Ahí. Lo metemos por detrás del agujero. Le tiramos ahí. Y ahora aquí arriba, ¿veis cómo queda? Una cuarta, siempre, una cuarta. Siempre me gusta hacerlo así. Cogemos, hacemos otra lazadita arriba. A ver si consigo meterlo. Una lazadita arriba. Cogemos, le tiramos. Da fuerte el nudo. Y ahora cogemos un antienredo. Cogemos la aguja. Lo metemos. Y le metemos por la lazada arriba. Ahí, ahí, adelante en red. Y ahora cogemos un esmerillón, lo metemos otra vez en la lazada. Y a continuación hacemos lo siguiente: cogemos por la misma lazada, le metemos el anzuelo, lo metemos por aquí y por adelante en red. Y cogemos y le tiramos ahí. No hace falta hacerle un nudo. Este es muy sencillo. Cogemos, le ponemos el antienredo así. Ahí. Y fíjate tú cómo quedaría este montaje. Siempre ves, lo hago así. O le pongo el pelo o lo que sea y lo que sobre. Le doy un par de vueltas y se quedaría así. Así. Así me gusta hacerlo a mí. Ahí. Ahora a continuación. Vamos a poner dos peles. Vamos a poner dos peles. Uy.
contrario. Cambia la aguja. Le pongo dos peles. Ahí. Lo metemos para adentro. Cogemos un tope. Yo siempre utilizo el tope chico del tope. Sea transparente o sea marrón. Siempre utilizo el mismo. Ahí. Ahí está. ¿Eh? Lo que sobra, cogemos. Le damos unas cuantas de vuelta. Y así quedaría nuestro montaje. Listo. Presentado. Así es como verdaderamente pesco yo siempre en todos los pantanos. Si queremos ponerle un boiler flotante, lo mismo. Cogemos un boiler flotante. Le ponemos un plomito aquí. Ahora con el pele, pues no. No es para verlo, pero ya. Le ponemos un plomito y así quedaría la postura así y así moviéndose siempre así. Os lo voy a enseñar. Se quedaría la postura así con el vuelo flotante. Se quedaría así dando vueltas. Así como verdaderamente pesco yo siempre con el mismo montaje. Sé que hay gente que utiliza muchísimo montaje con fluorocarbono, un combi, yo qué sé, de tantos montajes que hay, pues yo siempre utilizo el mismo. Y me gusta hacerlo así, de momento, vamos, de siempre, me está dando pese a ese montaje. Si veo que el momento no funciona, porque hay que cambiar, porque las carpas sabe ya el mismo montaje, sabe con lo que pescamos, sabe con lo que no. Hay que inventar nuevas cosas, no se puede estancar uno en lo mismo no se puede estancar uno. Y nada. Espero que os haya gustado el reportaje del montaje. Bueno, pues aquí tenemos otra bonita común que ha querido salir. Chipi. Ha dado una arrancada, otra impresionante, que tiene una fuerza ahora mismo. Y aquí ha venido mi amigo Avi. ¡Avi! ¿Qué pasa con él? Que hace tiempo que no pescábamos juntos. Vamos a hacer tiempo que no pescábamos juntos. Yo venía a dar un paseo a ver al niño. A una vuelta con la bici. Y ya estamos planeando cositas. Cositas, va a ser un vídeo muy guapo dentro de poco. Sí. ¿Y qué nada? Tengo que subirlo. Aquí lo tenéis, el tío. Con su chispi, con su pesca y sus carpas. Y nada, a seguir dándole tralla, que de eso se trata. Y siempre captura, cura y suelta. Ahí está. Ya sí toca despedirme en otro vídeo más. Al final concluyo esta sesión con un total de 3 picadas, 3 carpas en moqueta y 3 blobas que he sacado. Así que nada, espero que os guste y dad like y seguidme, que cada día somos más. Venga, hasta luego.